Ricardo Sevilla, yo sé que hay nivelitos, pero ha generado mucho ruido en redes un baboso de nombre Alex Bax. Y me dijo Toño en la mañana, ¿qué está pasando con esto? Está peor que el de no le den propina a los viene-viene y no sé qué madres. No sé si viste, escuchaste a este pendejete. Y fíjate que le voy a preguntar al Tumbaburros si es su amigo, lo conoce o qué pedo, porque me parece que es de ese grupo de personajes que quieren ser influencers o quieren, no sé, mover narrativas. Pero bueno, a ver, Alex Bax, vea lo que dice. En 3 horas AMLO lo va a utilizar más. Hay que pegarles donde duele, y donde duele es en el bolsillo. El dinero es finito y no van a poder dar sus apoyos el resto del sexenio. Simplemente hay que hacer transacciones. Creo que alguien lo dijo por aquí. Si se puede en efectivo, pues en efectivo. Si se puede así, que no pase por Hacienda ni hablar. Yo no estoy muy de acuerdo de, no le des dinero al mesero. Bueno, yo no sé por quién votó ese mesero. Sí, yo tampoco. Además, brinda un servicio y merece un pago. Pero sí, por ejemplo, la señora que limpia mi casa, por ejemplo, se va a oír culero y no quiero que me tomen a mal, Súper, ultra, mega chaira, ¿no? Viene una vez por semana y le pago, creo, $450. Pero yo estaba tan encabronado que el lunes que vino le dije, ¿sabes qué? Ya no se va a poder. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Que por cómo vienen las cosas necesito ahorrar lana, porque se viene feo el gobierno y ni modo. No, pues ni hablar, ni puedo. O sea, se oye culero y me escucho culero. Pero también la tira se rompe de lo más delgado y tienen que sentir un poco el rigor. Sobre todo esa gente que es chairo. Por ejemplo, si tú eres un empresario, ¿no? Y tienes 2 currículums y igual de experiencia y sabes que uno es chairo, no lo contrates. Se oye culero y hasta me siento mal diciéndolo. Por supuesto, pero... Bueno, se oye culero. Eres culero. Mira, a ver, ¿cómo le hago? Antes de ir contigo, Ricardo Sevilla, déjame preguntarle directamente al Tumbaburros. Oye, Tumba, ¿tú conoces a este pendejete de casualidad? Por favor. No lo conozco. ¿No lo conozco? No lo conozco. Qué poca madre, ¿no? Sí. Bueno, aguántame tantito, Tumbaburros. Ricardo Sevilla, ¿cómo ves a estos pendejetes que ante la derrota electoral sacan lo peor de su ser? Yo creo que se oye culero porque es simple y sencillamente un culero. A este personaje no hace falta enseñarle teoría del Estado. No hace falta hablarle sobre Nikos Poulantzas, no hace falta hablarle sobre la teoría general de sistemas. No lo va a entender, no lo va a comprender. Su raciocinio es pequeño. Tiene el cerebro del tamaño de una nuez. Es un imbécil rotundo y todo esto no tiene pies ni cabezas. Desafortunadamente, estos son los tipos que contratan en la derecha para tratar de inocularle miedo al pueblo de México. Desafortunadamente, para este tipo de soquetes, el pueblo de México está perfectamente formado y vive la realidad. Y la realidad circundante no es la misma en la que habitan esa clase de ponzoñosos y de imbéciles. Habría que responderle con mucho énfasis, largarle una diatriba enorme, pero simple y sencillamente, como dijera cierto personaje de una caricatura, merece el desprecio. Yo no sé quién sea este soquete. No había visto ni escuchado su video, espero no verlo mucho tiempo, y yo generalmente siempre ando acompañado de una serie de vecinos, y uno de esos vecinos, la verdad es que echa mucho gargajo, es muy gargajero, y entonces ojalá me encuentre yo
a este sujeto un día que ande con estos amigos, porque le voy a pedir a mi cuate que le aviente un gargajo verde en la cara, porque no se merece otra cosa. Estaba yo tan encabronado, dice el mequetrefe, que le dije, ya no se va a poder. No se va a poder, qué cretino. 450 pesos te hacen sentir superior. Me parece que es un baboso. No hay manera de que este tipo de personajes trasciendan. Son de esos sujetos que se presentan frente al micrófono, no tienen la capacidad de racionar, de racionalizar, de analizar, de debatir, de confrontar ideas. Entonces, solamente están ahí con el micrófono, el micrófono onanista, y bueno, pues ahí, ahí la dejo, mi querido Vicente, porque no hay manera de entender ni defender, como diría el clásico, lo indefendible. Ahí le mando saludos al Tumbaburro. Ahí está la invitación, Tumbaburros, para que platiquemos un día de manera intensa e inteligente, espero, en este foro libre que te da cabida, sabiendo que has adulado a la derecha de manera perniciosa. Así que te mando un saludo respetuoso y una invitación al debate, al confrontamiento con las ideas. ¿Cómo ves, Tumbaburros? Desde ayer me dijo Ricardo Sevilla que si le entrabas a un debate, yo le dije, pues ahí ustedes deciden. Sí, no, le entro, claro, con gusto, nada más haciendo la aclaración que yo voy a ir a defender a la derecha, la cual hoy no existe, ni Xóchitl, ni el PAN, ni el PRI son derecha. Entonces, sí, claro, con gusto voy, pero a defender a la derecha. A ver, dense su primer cerroncito.